El reportero y conductor de NMAS, Santos Mondragón, se encuentra delicado de salud en el Hospital ABC de Observatorio, según reportó el periodista Joaquín López Dóriga, quien pidió donadores de plasma a sus seguidores para apoyar. López Dóriga informó que ya se reunieron los donadores que requería el periodista, cuyas dosis le fueron aplicadas este jueves 14 de septiembre. En cuanto al reporte de salud, Mondragón se encuentra delicado pero estable. Santos Mondragón se vio afectado por COVID-19 de acuerdo con los requisitos que pedían para los donadores y le aplicaron dosis de medicamento específico para esta enfermedad. Por su situación médica, el periodista permanece sedado en constante monitoreo de su estado de salud. López Dóriga describió que por el momento las visitas quedaron restringidas a familiares y en 72 horas se evaluará el resultado del tratamiento.